Qué risita. O sea, ¿se van a usar las cuatro modalidades? No, 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 de estas cuatro salen tres, pues. Ah, son tres. La primera es la modalidad número 15, que es terminación. Acá se va a dar una terminación. Va, esa es la primera. La terminación es la que yo quiera, ¿ok? Ya, ahora. Yo tengo una terminación ya, güey. Vale, listo. Siguiente, vamos a ver cuál sigue. La primera, recuerden, es terminación. La siguiente es la número 14, al parecer. Qué miedo, sí. Qué miedo, gordo. La número 14 es batalla a ciegas. O sea, no puedes mirar. No puedes mirar. A ver, quiero que me expliquen esto. Batalla a ciegas es porque tengo que estar durante toda la batalla con los ojos cerrados, o no lo tengo que mirar a él. No, con los ojos cerrados. Y si abro, ya hagan ciegas. Ya hagan ciegas. Y vamos con la última. Recuerden, terminación, batalla a ciegas. 11, 4, ¿cuál será? Si es 4, me tienes que chupar el pene. 4. Ya. Y la última va a ser. Situaciones. Fantástico, lo tienen. La situación es Ote. Sí. Ote, la gente con la mano arriba. ¿Dónde está su mano arriba? La terminación es Ote. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Ote. Ten cuidado que hace rato estuviste con la gente haciendo trote. Esto no es un rebote. Es un marica, pero no es tan grandote. Pero no entiendo ninguno de tus acotes. Solo hablas de huevadas para que el público lo note. Yo clavo en el drible los rebotes y te voy a infectar porque esto es un rebrote. Es Ote, no Ote. ¿Qué estás haciendo? Dale next, este joven, este mojote. Yo se la estoy rapeando. Saca todo lo que tienes en la boca y escupe el mote. Escupe el mote, escupe el mote. Solo que estoy viendo molinos como Don Quijote. Hace tiempo que no tiene ni un acote. Vinigo confiado, pero igual yo lo derrote. Igual yo lo derrote, derroté. ¿Qué estás haciendo? Quítenlo y amárrenlo para darle el azote. Este no sabe ese efecto rebote. Ya dijiste acote. En mi acote. Última. ¿Ves cómo repiten los mismos de los acotes? Si luego trabas lo de que rebote. Pero igual puede ser que no lo noten. Que como unir aquí que este niño explote. Cuatro, 3, 2, 1, tiempo. No veo en la batalla y ahora todos son testigos de que tal vez tú vas a perder conmigo. Con los ojos cerrados eres bueno en el colectivo, porque no estoy viendo cómo te ayudan tus amigos. Estoy corriendo, no tengo asiento. Solo sé que si cierro los ojos es por sentimiento. Todo sale por espacio, pero el espacio es muy tenso si no le tengo adentro. Ey. O también yo sé que cierro y sale sentimiento. Con los ojos cerrados todo sale de adentro. Y si me concentro, puedo ver sin ver lo que estoy viendo en este evento. Yo no sé si está de adentro. Yo si me concentro, siento que me desconcentro. Yo le paso un paso, pero en el ejemplo. No lo menciones tanto que paja mandar al templo. Lo que entendiste que este vínculo, que solo hablando las cosas vas a quedar en ridículo. Con los ojos cerrados, yo me llevo el título. Que estás a punto a ciegas y la miras con subtítulos. Tú no sabes que lo que siembra, porque estás corriendo y te están faltando las piernas. En ridículo, yo no quedo en tu vínculo. En ridículo ellos por las temáticas de mierda. ¿Cuál es? Despiertas una mañana y estás en el espacio. O sea, estabas durmiendo normal, te despiertas y estás en el espacio, en la galaxia. No sabes cómo regresar a tu jato. Dale. 8x8, 3 salidas. Esta es la última. 8x8 es fin. En 3, 2, 1, me levanto y no estoy donde siempre. Mierda, esa huevada que fumé estaba demasiado fuerte. Ey, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No estás consciente. Estoy volando por un espacio poco inteligente. 8. Ey, yo, el siguiente del siguiente. Estaba tan volado que no sabía cuál era mi ambiente. Y desde arriba miraba todo mi tipo de coeficiente. Yo también miraba todo el tipo de coeficiente. Llegué yo al espacio y era área inteligente. Pero igual yo solo salté a la tierra y caí justo en un país que estaba en guerra. Pero no me morí, me confundí con ir aquí. Quise llegar a mi casa, pero no sobreviví. Bueno, en Marte me quedé haciendo free con otros alienados que en las rondas no los vi.
Ey, no sabe cuáles son las cosas. Yo estaba ahí, me puse a nadar y luego dije, no, mejor estilo mariposa. Y me puse y estaba volando en otras cosas. Era otra área, pero no era celeste, era rosa. El planeta que observaba y me daba cuenta de la realidad que en mi mente sí pasaba. Es que en realidad mi mente solo estaba desconcentrada. De las huevadas que fumo, dije, mejor ya no voy a fumar nada. Yo también me desperté y estaba en otro lugar, pero que era la temática, no por tanto fumar. No sabía en dónde estaba este lugar hasta que vi a Michael Jackson haciendo el paso lunar. Estaba en la luna y también cerca al sol, pero cuando vos más te acercas más en la radiación, como a la final, y por tanto te acercaste, llegaste a tu planeta, pero al bajar te quemaste. Este está diciendo cosas, está cabrón. Este no era Michael Jackson, estaba como tú arriba, ese era yo. Estaba probando qué hacer, a ver si me parabas balón, pero como estábamos cerca al sol, prendí mi bate, hice un gesto y dije jaque mate, pa' un costado hace debate. Estábamos volando y estaba en un espacio. Perdón que te grites que soy claustrofóbico y quiero mi espacio. No que entiendes, el oxígeno no galla ya, huevón. Yo he fumado en el espacio, el humo no sale del pulmón. Hermano, yo vos tengo otro mensaje. Para fumar arriba prendí un bate dentro del traje. Y así hago un hotbox. Me guío a otro planeta y no sé dónde se quedó. Un hotbox en el planeta, aquí quedó algo tan sencillo que bajando locura camina el Saturno anillo. ¡Tiempo! Y eso fue la última batalla, así que váyanse para atrás porque quiero hacer... ¿Votamos por rondas? Claro, claro. No, dime lo que piensas que ganaste. ¡Tarde de 10! ¡11! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Se la lleva Stens! ¡Gorda! Oh, recuerda a mí seguirme como arroba señor niño en Instagram y a Magdalena como arroba magdale.rap. Te amamos.